make a movie. I'll pick you up, we'll go eat sushi. Or we'll go downtown with our best moves we can boogie. Oh, my oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Chicas, tengo una rima para redes sociales y tal, perdón por estar así pesquita, acabo de correr. Es con uno de los chicos que hemos estado, perdón, es que estoy sudadísima. Es con uno de los chicos con los que hemos estado este fin de semana, porque son dos hermanos y trabajan como una agencia de marketing de creadores de contenido y tal. Entonces, pues voy a hablar con ellos, que se, ojalá salga algo, la verdad, me haría muchísima ilusión poder crear contenido y como trabajar con marcas en México, o sea, mi sueño de verdad. No, que había colaborado otra vez con ellos por YouTube y ahora me habían contactado. Vale. Oli, estoy agotada. Son como las 9 de la mañana. Nos estamos levantando a las 5 para ir al hospital y hoy he dormido fatal, en plan. Tipo, me fui a dormir como a las 11 o así, pero a la 1 seguía despierta, o sea, que he dormido como 3 horas y algo. Estoy muerta. Acabamos de entrar en una cirugía y ahora tenemos otra. Así que, nada. Aquí estamos. Si no fuera por lo poco que duermo, estaría súper, súper, súper contenta con el servicio. Ahora estoy súper, súper contenta. Pero si no, estaría súper, súper, súper. Los residentes son majísimos. Nos tratan súper bien. Anestesia me encanta, o sea, de verdad que me la planteo. Sé que digo esto cada vez que roto una especialidad, pero es verdad. Nada, chicas, bueno, me como esto y entro. Hemos salido del hospital y hemos ido a una librería y que vamos a dar una vuelta por el barrio antiguo. Y chicas, mirad, acabo de descubrir este libro, me lo quiero coger. Ya lo quiero. Ya lo quiero. Este lo quiero. Este me lo voy a leer en algún momento de mi vida. Pues estos son los más leídos. Sí. Este también me lo quiero leer. Este me lo he leído. Este me lo quiero leer. Es una película. Me quiero leer también este y este y este. Y este me lo he leído. Y este también me lo quiero leer. Y ese me lo he leído. A ver, repite lo tuyo que no has escuchado. Yo, tostitos preparados. A ver, enséñalos. Es típico de aquí. De elote, queso, amarillo, crema. Just let 'em think that we are crazy when we drive around in our Mercedes. We're out all night or at home lazy. We're living like we're in the 80s. My oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just... Voy a contar un poco mi vida, ¿vale? Y por ende la vuestra. Mi vida es una caja. Hoy es miércoles y entonces nos vamos al mercadito, que es como un mercado que hay en la calle, por supuesto, de cervezas y tal, y pues vamos a tomar algo. No podemos salir mucho porque mañana nos levantamos a las 5, pero bueno, hasta la 1 así, pues supongo que nos quedaremos. Y ayer Alba y yo nos compramos un libro, bueno, ella se compró dos, y yo me compré este de Oscar Wilde que se llama Cuentos y pues recoge varios de los cuentos de Oscar Wilde. Y como tenía muchas ganas de leerlo, pues me hizo ilusión ver esta edición, me pareció mona. Y me costó muy barato, como 4 euros. Hoy he salido a correr. No, a la mañana me he quedado dormida en el corte residente y Alba ha entrado y se ha reído de mí. Luego apuntamos vídeo. Apuntamos vídeo.
Hoy he salido a correr un rato, he hecho 5 kilómetros, porque creo que nos vamos a apuntar a una carrera el mes que viene y estoy un poco agobiada porque lo voy a pasar mal, en plan, no sé cuándo entrenar, las mañanas no puedo levantarme antes de las 5 y por las tardes y noches tenemos planes, entonces salgo como a la tarde o al mediodía y hace mucho calor, así que voy un poco mal, pero bueno. Hello, nos somos de Parry, al barrio antiguo, así que nada, me llevo el móvil y grabo con él. La de yogur está muy rica. ¿Me pica tanto? Esta es la original. Es como de limón. También como de limón, pero verde. Este es limón, de verdad. Y es como salsa tatemada. Vale, y de más picante a menos picante. No, esa es muy picosa. Esto no pica nada. No pica nada. O sea, sí. Nada. O sea, nada es nada. ¡Ole! Qué rico. Yo me he pedido este, que es una campechana y uno de res. Buenísimo. Qué rico. A ver. Yomar, preséntate. Hola. Era la, sí, la compañera de piso que nos faltaba. Llegó ayer. ¿Tienes esa? Sí. A ver. La verdad, hay mejor esta cosa. ¿Sí? Yo la llevaría. Está muy rico esto, pero hay mejor esta cosa. Yo quiero la llevaría. Tías, es que... Ay, tío. Quiero ser honesto, tías. Ay, tío. A ver, ¿sabes el yogur? Porque el resto pica mucho. Están muy ricos estos, pero hay mejores. Sí, vamos allá. Dios. Una, dos. Eso es la luna. Planazo. Merienda post... no, pre-farra. Bueno, y post también. There is a time of year... algo que había. Que dije, aquí también está estado haciendo. ¡Holi! ¿Ha estado? Sí. ¿Ha quedado boceo? Ah, hombre, estamos cenando. Nos vamos de fiesta, una pool party y casi se nos olvida el bikini. Sí. Que no lo llevamos puesto. ¿Tú no nos sabes? Se hace de robar. Alba hoy nos abandona. Porque es un poco... inválida de ayer. Ayer salimos, entonces hay gente que no aguanta. Hay gente que no puede. Ya os vamos a ver qué tal. No tenemos expectativas. No tenemos muchas expectativas, pero... ¡adiós! Te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré.
Estamos ya en la casa. La recena. Qué rico, es que esto entra bien a cualquier hora. No sabéis la emoción de comer una ensalada mixta en lugar de unos tacos mexicanos. O sea, lo necesitaba. Qué rico, qué hambre, qué todo. Hello, nos vamos, bueno, este domingo por la tarde. Ya hemos comido, hemos estado en la piscina en la mañana leyendo un rato y tal. Y ahora ya nos vamos al centro, al barrio antiguo, que los domingos hay mercadillo y también hemos ido. Así que me parece muy bien, la verdad. Os llevo conmigo. Luego está guay como verlo a la vuelta y tal. A ver, ¿cuál te vas a coger, Alba? No, te voy a ahorrar de momento. Me encantan estos. ¡Vamos! El pijama, pero bueno, me acabo de acordar de que no es un unboxing de lo que me he comprado hoy en el mercadillo. Es este collar que es precioso, os voy a enseñar ahora bien. Estoy enamorada, lo he visto y ya he sido como, Dios, que tiene mi nombre. O sea, ¿cómo de chulo es esto? Es precioso, me flipa, o sea, me parece súper especial. Me he enamorado, de verdad. Hello, ese a mí, tercera semana aquí. Muy fuerte, la verdad. Y siento que no he tenido como todavía un rato para dormir. Y ya sabéis que soy una persona que de vez en cuando necesita como un día off para sí misma. Necesito estructurarme por la mente, entonces voy a estrenar mi agenda, que creo que no os esperéis cuál es este año. Ya vamos a ver. Obviamente es la de Cuba, ¿vale? Y me he cogido el mismo formato que siempre, lo siento si una aburrida, pero me apetecía tener la misma agenda, como el mismo ciclo, para el mismo ciclo de medicina, porque nuestra carrera está dividida como en dos ciclos, el preclínico y el clínico. El preclínico es de primero a tercero, y el clínico, que es el que ya pues estás haciendo las prácticas en el hospital y tal, se llama el clínico, y como empecé en cuarto una estadía y estoy tan contenta con ella, pues sigue repitiendo, y es que el color es el que más me gusta. Así que nada, voy a estrenarla. Pues nada, vamos a estrenar la agenda. Y me gustaría grabar un TikTok, la verdad, de la agenda. No, manda no, porque no leo. Porque leo ya no tiene la tarjeta. Hello, es el martes, son como a las 4 de la tarde, seguimos en el hospi. Hoy no sé qué hora saldremos, llevamos desde las 6 de la mañana. Estoy reventada, pero bueno, este fin de nos vamos fuera. Así que ahí desconectaremos un poco, paso a paso. Y tengo esta voz porque estoy congelada, pero no sabéis el frío que hace en el hospital, no entiendo. Y luego sales fuera y hace 35 grados, yo no puedo con eso. Que sois nuestros residentes favoritos. ¿Qué? ¿Qué voy a decir? Ah, me ha dicho que la semana que viene nos lleva a comer tacos o carne asada. Ay, qué...
¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? Que sí, bueno, sí, con los residentes. Por carne asada, así que sí, hay que ir juntos. Tacos. A ver, Jorge, preséntate. Hola, soy Jorge, R1 de anestesio. Y... pero saben mucho, ¿eh? No parecen R1. Es verdad. Estoy cansado. Ayuda. Jefe. Ayuda. Es guardia hoy. Tiene guardia, pobre. Tienen aquí de 30, 36 horas, ¿no? Algo así. Y hoy di clase, así que me desvelé ayer. Pobre. Poca cola para rendir. Pollo, como pollo agridulce, arroz y lechuga.